Hola. Hola, Hola. yo. Hola. Hola, ¿qué tal? Hola, buenos días. Hola, buenos días. Hola, buenos días. ¿Se oye bien? Pues ya me pongo yo aquí. Sí, se te oye bien. Ya, gracias. Vale, Vanessa, lo dejo desconectado, ¿vale? Mientras. Hola a todos. Hola. 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 Elena, ya estás como hospedadora, ¿vale? Vale, perfecto. Una pregunta. Silvia, la grabación se te queda a ti, ¿verdad? En tu ordenador. Vale, le voy a dar yo a grabar. Sí, porque sí. Está preparado para grabarse en la nube, sí, la tenemos nosotros. Lo tienes vos, vale, perfecto. Sí, tranquilo. Vale, perfecto, pues muchas gracias, Silvia. Vale, adelante. Hasta luego. Hasta luego. Hola, buenos días a todos y a todas, ¿qué tal? ¿Bien? Bien. ¿Y yo bien? Hola, buenos días. Buenos días. Hola. A ver, recordamos un poco lo que hemos hecho estos días, ¿vale? ¿Os acordáis que los primeros días, el primer día estuvimos viendo Outlook? Sí, Mario. Vale. El segundo día terminamos de ver lo que nos faltaba de Outlook y seguimos con... ¿Con qué seguimos? ¿Os acordáis? No me acuerdo. Gmail. Con Gmail. Gmail. Gracias. Gmail. Gracias, Gonzalo. Vale, y como no nos dio tiempo a terminarlo porque era mucho, pues entonces seguimos hoy, ¿vale? ¿Sí? ¿Os acordáis de dónde nos quedamos? Sí, no me acuerdo yo. Yo no me acuerdo. ¿Alguien se acuerda? Yo no me acuerdo. Para saber cuándo tenía que, si va a algún lado, que decirlo en el calendario y a la gente, ¿no? Vale.
Vamos a repasar un poquito, ¿vale? Para refrescarnos todos la memoria, que como hace un montón de días que no nos vemos, pues vamos a refrescar un poquito. A ver, vamos allá. Voy a compartir mi pantalla, como estos días, para que lo veamos todos y todas. ¿Lo estáis viendo? Sí. Sí. Vamos a ir un poquito para atrás para recordar un poco lo que estuvimos viendo, ¿vale? Entonces, nos dio tiempo el último día a ver algunas cosas de Gmail. Todo esto de crear la contraseña, ¿os recordáis que este era el menú principal? No. Estuvimos viendo algunas partes que eran importantes de este menú, pues esta parte de la izquierda, el lápiz, luego esta especie de tuerquita que hay aquí arriba, los puntitos. Hola, buenos días a todos. Hola, que había otras muchas opciones cuando pinchábamos en el más, que había muchas más opciones cuando pinchábamos en la tuerquita, ajustes, ¿vale? Bueno, todo esto lo vimos, ¿vale? Es para que os acordéis un poco y refresquéis un poquito la memoria de lo que estuvimos viendo. Ya vimos cómo escribíamos un mensaje también. Recordad que es importante que pongáis a quién va a quién estáis escribiendo. Recordad que hay que poner el asunto, de qué va a tratar ese correo que vais a mandar. Y después escribimos el correo, ¿vale? Recordad que podemos modificar el tipo de letra, el tamaño. ¿Os acordáis que lo vimos, verdad? Sí. Venga, estupendo. Recordad que también podemos revisar la ortografía. Cuando a veces nos escribimos y nos equivocamos o escribimos alguna palabra mal, comprobamos la ortografía y lo enviamos. Recordad que esto también lo habíamos visto, adjuntar un archivo. Cuando queríamos adjuntar, por ejemplo, nuestro currículum, lo buscábamos, lo adjuntábamos y ya nos salía aquí abajo, en el correo. También vimos incluir la firma. ¿Os acordáis que esto yo me lo invento? ¿Vale? Que ponemos, me invento el nombre y los apellidos de la persona. Es un ejemplo, ¿vale? Luego tenéis que poner vuestros datos de verdad. Recordad que en el último día estuvimos conversando sobre qué ponemos en nuestra firma. En nuestra firma ponemos nuestro nombre, nuestros apellidos, podemos poner nuestro teléfono y nuestra dirección de correo electrónico. Pero recordad que no ponemos ni el DNI, ni si tenemos discapacidad o no, ni todas esas cosas que estuvimos conversando el otro día, ¿vale? Acordaos, no ponemos datos personales en nuestra firma, nunca. Luego, insertar un contacto. ¿Hasta aquí vais bien? ¿Tenéis dudas? Estoy yendo un poquito rápido porque esto ya lo vimos el otro día. Sí, sí, está bien, está bien. ¿Está bien, está bien? Vale, sí, sí, sí. Como ya lo vimos el otro día, tampoco hace falta pararnos mucho, pero si de todas formas alguna persona tiene alguna duda, me decís, ¿vale? Y repasamos un poco más despacito. Vamos, un segundito, dejadme leer el chat, que me estáis escribiendo y si no, no puedo hacerlo todo a la vez. Vale, sí, de momento no hay duda. No os preocupéis, hay alguna persona que está escribiendo que no había visto alguna parte, porque a veces empezáis un poquito más tarde las clases o lo que sea. No os preocupéis, luego vosotros tenéis los materiales y podéis repasarlo las veces que queráis y cuando queráis. O sea que no pasa nada, no os preocupéis, ¿vale? Vamos a ver, porque estabas en el médico, Elena, no te preocupes, Elena, ¿vale? Que nos estás diciendo que estabas en el médico, no hay problema. Tú luego, como tienes los materiales, lo puedes ir repasando. Y de todas formas, nos vemos el miércoles, cada uno con su... Bueno, cada uno, no nos vemos todos. Yo me quedo con los de Madrid, cada uno con vuestra persona de vuestra entidad, ¿vale?
y tenemos la práctica, o sea que podéis, el miércoles podéis practicar lo que estamos viendo, ¿de acuerdo? No os preocupéis, no te preocupes, Elena. Vemos, y insertar un contacto, lo estuvimos viendo también el otro día. Es muy importante, recordad, ¿a quién va ese correo que vamos a enviar? ¿Vale? Esto ya lo vimos también, lo paso así un poquito. Marta, has levantado la mano. Cuéntanos. A ver, sí. Tengo una pregunta. Dime, Marta. ¿Qué práctica sería? Eso lo explicamos el miércoles, ¿vale? Ah, vale. No te preocupes, el miércoles ya explicaremos a ver qué es lo que tenemos que hacer. No te preocupes. ¿Vale? Ahora vale, vamos gracias. A ver bien cómo funciona esto y el miércoles ya practicaremos. Ok, vale, gracias. Gracias, Marta. Venga, pues vemos. ¿Os acordáis que creamos un contacto? Y yo me inventé este de Miguel Ángel Gómez Escalante. ¿Vale? Recordad que es algo que me he inventado yo, ¿vale? Que luego el otro día me preguntabais, ¿pero es de verdad? No, no es de verdad, ¿vale? Me lo estoy inventando. Y ya tenemos aquí a nuestro contacto creado. ¿Eh? Y hasta aquí lo podemos añadir, insertamos en nuestro correo y ya nos sale ahí esa persona que yo me he inventado. Su dirección. ¿Cómo ordenamos los correos? A ver, esta parte es importante. Recordad, es importante que ordenemos los correos, porque a veces tenemos muchos correos, tenemos a lo mejor pues correos del trabajo, correos de los amigos, correos de las familias, ¿vale? Correos pues de que si estamos en una comisión o en otra, o si. Entonces, es importante que los tengáis ordenados para que no nos hagamos un lío. Vamos a ver. ¿Veis? Yo selecciono un correo. ¿Veis este circulito de aquí de la izquierda que está en rojo, verdad? Selecciono este correo y le doy a esta carpeta. Es como una carpetita con una flecha. Vale. Y pone mover a. Y salen un montón de cosas porque aquí hay algunas carpetas ya creadas. Vale. Lo que vamos a hacer es. ¿Veis que me sale una pantallita nueva que pone etiqueta nueva? Introduce el nombre de la nueva etiqueta. Vamos a poner una que pone, por ejemplo, trabajo. Por ejemplo. Y le damos a crear. ¿Veis que aquí a la izquierda ya me sale trabajo? ¿Sí? Vamos a repetirlo, ¿vale? Vamos a ver cómo ordenamos los correos. Para que no sea un lío. Cristian, levantaste la mano. A ver, cuéntanos. Cristian. No te oímos. No te oímos nada, Cristian. Si quieres, lo que puedes hacer es nos escribes por el chat y te leo la duda que tengas, ¿vale? Es que no te oímos nada. Sí, nada, no se oye nada. Vale. Venga, pues entonces, vamos a organizar nuestros correos. Seleccionamos, por ejemplo, este primer correo que yo tengo aquí. Lo seleccionamos. Le damos a esta carpetita con una flecha que hay. Y aquí veis que me salen un montón de cosas porque ya hay cosas creadas, ¿vale? Pero lo que vamos a hacer es poner una. Ahí os sale etiqueta nueva. Introduce el nombre de la nueva etiqueta. Nos ponemos, por ejemplo, la de trabajo. Le damos a crear. Pinchamos aquí y ya veis que nos sale en este menú de la izquierda, de la parte izquierda. Ya pone trabajo. ¿Vale? Y si entramos dentro de esa carpeta, veis que está el correo que habíamos seleccionado nosotros antes.
cuando, ¿qué queremos hacer? Mirad, ¿veis aquí? Vamos a lo mismo. Aquí veis que ya está en esta carpeta el correo que yo seleccioné. Vale. Cuando estamos en recibidos, si pinchamos en este iconito que es la carpetita con la flecha, veis que ya nos sale aquí trabajo directamente. En esa lista que yo os decía antes, aquí ya hay un montón porque ya hay algunos creados. Bueno, pues ahí ya está el trabajo. ¿Vale? ¿Sí? Sí. ¿Bien? ¿Dudas en esto? ¿No? Rosa, Gonzalo, ¿vais bien? Sí, sí. Perfecto. Vale, respuesta de vacaciones. ¿Os acordáis que cuando estuvimos, cuando estábamos el primer día explicando lo de Outlook, comentamos que cuando nos vamos, estamos trabajando y nos vamos de vacaciones, tenemos que dejar un aviso de que no vamos a estar? Porque si nos llega un correo, pues las personas que nos mandan ese correo tienen que saber que a lo mejor no les contestamos porque es que estamos de vacaciones y no estamos trabajando, ¿vale? Es importante recordar que no siempre nos van a escribir personas que saben que estamos de vacaciones. Nos pueden escribir personas que no saben que estamos de vacaciones. Y a lo mejor, imaginaos que es que nos vamos todo el mes de agosto de vacaciones. Esa persona va a estar un mes esperando sin saber nada de nosotros. ¿Vale? Yeah. Claro, entonces, por eso creamos esta respuesta de hola, que estamos de vacaciones, ¿vale? De tal día a tal día. ¿Vale? Entonces, vamos a... Mira, yo al principio voy a hacer un viaje. No, no te oigo bien, ¿puedes hablar un poquito más alto, por favor? Que este miércoles de diciembre no está aquí. ¿Que no está aquí? No, creo que está aquí el miércoles de diciembre. Ah, bueno, vale, vale. Bueno, pero no te preocupes, ahora vamos a ver cómo se hace esto, no te preocupes, ¿vale? Vamos allá. Vamos a este icono que hay aquí arriba, que es como una especie de tuerca, ¿vale? ¿Veis? El otro día ya lo vimos, que aquí hay un montón de opciones. Vamos a ver los ajustes. Esta pantalla ya la vimos el otro día cuando queríamos hacer nuestra firma y en alguna otra que ajustamos alguna cosa, ¿verdad? Vale. Entonces, vamos a el general, veis que pone general, etiquetas, recibidos, cuentas, filtros, ¿vale? En este menú hay muchísimas opciones. Nosotros lo que vamos a hacer es la respuesta automática. Enviamos una respuesta automática a esos mensajes que nos van a llegar cuando estamos de vacaciones, por ejemplo. Pinchamos en respuesta automática. Veis que os pone desactivada y activada. Ahora lo vemos, ¿vale? Pero tenemos que cambiarlo. Veis que debajo nos pone primer día, último día, asunto, mensaje. Aquí hay un menú en el que podemos cambiar el tipo de letra. Aquí hay otra parte de texto en la que podemos escribir... buenos días, soy Gonzalo y voy a estar de vacaciones del 9 al 20 de agosto, por ejemplo, lo que sea. Y aquí abajo otra parte de enviar respuestas solo a mis contactos, enviar respuestas solo a las personas de Plena Inclusión Madrid. Vamos a verlo por partes, ¿de acuerdo? Entonces, tenemos que poner respuesta automática activada para que funcione, porque si la dejamos desactivada no va a funcionar, ¿vale? Tiene que estar activada, respuesta automática activada, importante. Tenemos que ver lo siguiente que nos aparece, el primer día, y se nos abre el calendario cuando pinchamos, y ahí tenemos que seleccionar el primer día que vamos a estar de vacaciones. Por ejemplo, 20 de diciembre, último día, 27 de diciembre. Me lo estoy inventando, recordad, ¿eh? Mira, 6 de enero, pues al final. Del 20 de diciembre al 6 de enero.
Asunto. ¿Veis que pone ausencia de oficina por vacaciones? Quiere decir que no voy a estar en la oficina esos días, que me voy de vacaciones, que voy a descansar. Y escribimos, aquí abajo escribimos un pequeño texto. Gracias por su mensaje. Estaré de vacaciones hasta el 6 de enero de 2022. Para asuntos urgentes, por favor, contacte con mi compañera Elena. Su correo electrónico es tal. Un cordial saludo. Y ya está. Elena. Y sí. Hola, buenos días. Soy Enrique. Hola, Enrique, ¿qué tal? Bien. A ver, espera, que no te veo. Espera, que no te veo, que no te estoy viendo. No, es que la cámara no me funciona hoy. Ah, no sé, vaya, no, hombre. No sé el por qué, me sale así con raya y no se me ve nada. Vaya, hombre. Ya decía yo, no te estoy viendo. Una pregunta. Cuéntame. Por ejemplo, imagínate que no tienes el contacto de una persona, pues, porque se te ha olvidado meterlo o algo, y esa persona por X motivo no lo sabe, porque ahí pone solo enviar solo a mis contactos la respuesta o a los de personas de pena incluso en Madrid. Pero si no tengo el contacto, ¿yo puedo enviar este mensaje automatizado? A todos, sí. Hola, chicos. Sí, puedes ponerlo para que se envíe a todo el mundo que escribe. No. A ver, recordad. A ver, vamos aquí. Recordad. Un segundito, por favor. Recordad quitar el sonido, ¿vale? Porque estoy intentando contestar a Enrique, pero si hablamos todos a la vez no nos vamos a enterar, ¿vale? Gracias. Enrique, mira, ves que yo no he pinchado ni enviar respuestas solo a mis contactos, ni tampoco he pinchado en este cuadrito de enviar respuestas solo a las personas de Plena Inclusión Madrid, ¿ves? No he seleccionado ninguna de las dos para que le llegue esta respuesta a todo el mundo. Sí. ¿Vale? A cualquier persona que me mande un correo. Porque si le doy solamente a enviar respuesta a mis contactos, esta respuesta de que estoy de vacaciones solo le va a llegar a mis contactos. Y si pincho en la de Plena Inclusión, a mí me sale de Plena Inclusión Madrid porque yo trabajo en Plena Inclusión Madrid, por eso me sale eso, ¿vale? Entonces, solamente les llegaría a mis compañeros y compañeras de Plena Inclusión Madrid. Y yo lo que quiero es que esa respuesta de, oye, que es que estoy de vacaciones, le llegue a todo el mundo. Eso, a eso quería llegar yo, que eso, llegue a todo el mundo. Eso es. Entonces, lo que tienes que hacer es no seleccionar ninguna de estas opciones. Ah, vale. ¿Vale? Si no pinchas ninguna, le llega a todo el mundo. Pero si tú me dices, mira, Elena, es que solamente quiero que le llegue esto de que estoy de vacaciones a mis contactos, pues entonces tendrías que pinchar enviar respuesta solo a mis contactos. Sí, lo entiendo perfectamente, pero claro, sí. Digo, no sé, yo veo eso, pero no sé cómo enviárselo a todo el mundo. Digo. Pues así. ¿Qué tendría que hacer? Sin pinchar nada, no seleccionas nada, Enrique, y le llegaría a todo el mundo. Vale, de acuerdo. ¿Sí? Estupendo. Qué sencillo. Sencillo, ¿verdad? Sí. Vale, vamos a ver, ¿hay alguna persona más que tiene la mano levantada? No, la habéis bajado. Vale, pues, sí, alguien tiene la mano levantada, vamos a ver. Cristian, tienes la mano levantada, no, a ver si te oímos ahora. ¿Cristian? Nada. Claudia, tienes la mano levantada también. ¿Quieres comentar algo? Tampoco te oímos. ¿Y José o Ángela? A ver quién me habla. Sí, yo sí. Ah, ¿tú quién eres? ¿José? Sí. A ver, cuéntanos. Hola, José, ¿qué tal? ¿Qué tal estáis? Pues bien, ¿y tú? Quería comentar. Uy, José, te oímos fatal, ¿eh?
A ver, cuéntanos. Quería comentar para enviar correo electrónico y hacer otro correo electrónico. Para escribir un correo electrónico. Sí. A ver, José, voy a quitarte el audio, ¿vale? Porque es que hay muchísimo ruido, ¿vale? José, para escribir un correo electrónico, lo vimos el otro día, está al principio, ¿vale? Luego, si quieres, volvemos para atrás y repasamos, si nos sobra tiempo al final. Y si no, pues no te preocupes porque puedes revisar el material, ¿vale? Y el miércoles tenemos práctica, o sea que practicamos sobre eso, ¿vale? Pero recuérdame al final, si nos da tiempo, volvemos otra vez al principio. ¿Vale? Mira, Elena, como tú sabes, lo que pasa es que he estado... Un momentito, a ver. A ver, José. Mira, Elena, yo como he estado de puente... Lo que pasa es que he tenido que estar de puente para estudiar lo de las oposiciones y he estado de vacaciones de Navidad ahora. Y entonces las prácticas no he tenido paciencia para hacerlas. No te preocupes, José, que la práctica la vamos a hacer el miércoles, ¿vale? Y entonces, más o menos, lo que quiero comentar, el tema de correo electrónico y eso, para si acaso tengo que limpiarlo por el ordenador y hacer una limpieza y luego mandarlo, tanto descargarlo y limpiar, mandar más correo electrónico, pero que va. Vale. Ahí me he quedado con la duda. Vale, escucha. ¿Cómo escribir un correo electrónico? Lo vimos el otro día. Pero de todas formas, al final, si nos sobra un poquito de tiempo, volvemos otra vez al principio y lo vemos, ¿vale? Pero si no nos da tiempo, no te preocupes, porque el miércoles lo vas a poder practicar. O sea, que no pasa nada. ¿Vale? Sí. De todas formas, Elena, yo para el turno de vacaciones sí quiero cogerlo. Para 15 días. Sí, pero escucha, José, ahora estamos practicando, ¿vale? No es el momento de que hablemos de las vacaciones así, ¿vale? Vamos a ver a los demás compañeros y compañeras que tienen dudas de lo que estamos viendo, ¿vale? Luego al final seguimos charlando, si quieres. Vale, gracias, Ángel, Elena. A ti. Ángela, cuéntanos. Vale, mi duda es la siguiente. Cuéntanos. Si mandas todo esto a cualquier persona, ya sea cualquier persona, o sea, no tienes que darle ni a enviar respuestas a mi contacto, ni a enviar respuestas, o sea, solo dejarlo así sin mandar. Eso es. O sea, Ángela, si quieres, si me dices, mira, Elena, es que yo solo quiero que le llegue esta respuesta a mis contactos. Sí. Pues entonces, si tendrías que pinchar ahí en mis contactos. Enviar respuestas solo a mis contactos. Vale. Pero, Ángela, si tú lo que quieres es que le llegue a todo el mundo, da igual que sea uno de tus contactos, un compañero de plena o cualquier persona que te escriba, entonces no seleccionas nada y se queda así y se guardan los cambios y tu respuesta de, oye, que es que estoy de vacaciones, le llega a cualquiera que te escriba un correo. O compañero de trabajo también, por ejemplo. Cualquiera, sí, cualquier persona. ¿Vale? ¿Sí? Sí. Gracias, Ángela. Gonzalo, cuéntanos. Voy a completar un poco. Venga, ayúdame, por favor. Lo que te voy a preguntar es si quiero que llegue algunos contactos que no sean ni mis contactos, ni mis contactos, digamos, de un trabajo. ¿Quieres solo que le alguno llegue a un grupo en concreto de personas? Unos que selecciones al azar. O sea, imagínate, pues yo, a ver si te estoy entendiendo, Gonzalo. Vamos a poner un ejemplo. Solamente quieres que le llegue, por ejemplo, a mí y a David.
Por ejemplo, ábrete el micro para que por, te... Por ejemplo. Por ejemplo, solo a David y a mí, o sea, dos personas en concreto. Vale. Y, pero, ¿y tú sabes la respuesta o me lo estás preguntando? Estoy preguntando. Ah, vale. Pensé. Por saber si se puede hacer. Pues, se puede hacer, creo que sí, seguramente, lo que pasa es que tendría que investigarlo, ¿eh? O sea, yo también lo voy a investigar y ya te lo digo en la práctica. Claro, pero... tendría que investigar que fuera a una persona en concreto. O sea, sé que se puede hacer a grupos, a lo mejor puedes crear un grupo, pero tendría que investigarlo, eso no te sé decir exactamente cómo se hace. Se me ocurre que a lo mejor puedes crear un grupo en el que estén, por ejemplo, pues eso, David y yo, y entonces seleccionar solo ese grupo para que nos llegue a nosotros esa respuesta, ¿vale? Pero tendría que investigarlo un poco más para poder explicártelo paso a paso cómo se hace. Porque aquí las opciones que nos salen son las que el programa tiene predeterminadas. Entonces, por eso tendría, te lo preguntaba. Tendría que ver cómo se hace exactamente para poder explicártelo. ¿Vale? Ok. Gracias, Gonzalo. Jesús, ¿tienes la mano levantada? Tienes que abrir el micro, Jesús, para que te podamos oír, ¿vale? Si no, no te escuchamos. Ahora. Tengo una duda. Cuéntanos. Llego de las 11 aquí, porque he llegado pronto. Y no sé, la mitad de la clase no la he visto. ¿No has visto la mitad de la clase? Bueno. Vale, no te preocupes. Al principio lo que hemos hecho ha sido repasar lo que habíamos visto la semana pasada. Vale. Y como la semana pasada sí que estabas, pues no te preocupes, que lo único que hemos hecho ha sido repasar, para refrescarle un poquito la memoria, que como hacía muchos días que no nos veíamos... Está aquí una cosa que pone guardar cambios. Ahora vuelvo un poquito para atrás para que te puedas unir y sepas de qué estamos hablando. Jesús, no te preocupes. Vale, gracias. A ti. David, cuéntanos. Que ya lo siento por haber, es que he tenido problemas con el ordenador. No te preocupes, hombre, tranquilo, no pasa nada. Es que me he tenido que conectar con el móvil hasta que me conectase con el ordenador y eso. Esas cosas que pasan a veces, no te preocupes, tranquilo. Sí, ¿tienes alguna duda, David? Sí, pero es que como me he perdido media clase, no sé. Mira, te digo lo mismo que a Jesús. No te preocupes, ¿vale? Porque lo que empezamos era repasando lo que habíamos visto el otro día y tú también estuviste en la clase del otro día, ¿verdad, David? Sí. O sea, que no te preocupes porque lo que hicimos fue repasar. Yo ahora vuelvo un poquito para atrás para que te enganches en lo que estamos hablando y ya está. Vale. ¿Vale? No gracias, te preocupes, Elena. David. Gracias, Elena. Nada, a ti. Claudia. Otra cosa. Sí. Otra cosa que te iba a decir. Cuéntame. Mañana, oye, el miércoles es a la misma hora lo de las prácticas. El miércoles tenemos práctica a las 11:30, ¿sí? A no ser que a lo mejor en alguna federación os han mandado que vosotros lo tengáis a alguna hora, pero en principio la idea es que sea a la misma hora. ¿Vale? Vale. Gracias, David. Elena. ¿Es esta hoja, verdad? Sí, eso es. Vale. Eso es. Vamos a avanzar. Elena. Vamos a ver. Sí. Elena. Sí, Juan Antonio. Hola, Juan Antonio. Mira, que a Mendoza no le funciona bien el móvil y estamos los tres aquí. Somos Matías, Juan Antonio y Mendoza. ¿Sabes? Perfecto. Perfecto, no te preocupes, Juan Antonio. Gracias. Venga, no de que Elena, gracias. Claudia, tienes la mano levantada, cuéntanos. Claudia, si abres el micro para que te podamos oír, que no te escuchamos.
¿Ahora sí? Ahora te escuchamos, Claudia, cuéntanos. Ah, una pregunta, Elena. Primero que nada, si cuando utilizamos el Gmail y el Outlook podemos cambiar, por lo menos, si está en inglés, lo podemos poner en español, o si está en español, lo podemos poner en inglés, o hay una... Puedes cambiar los idiomas, sí. Sí, hay una parte, si quieres en la práctica lo podemos ver, ¿vale? Sí. Hay una opción en la que tú puedes cambiar el idioma. Puedes ponerlo en español, en inglés, en francés o en el idioma que tú hables. Mm. ¿Vale? Vale. Eso se puede cambiar, sí. Gracias, Elena. Gracias, Claudia. De nada. Vale, vamos a ir un poquito para atrás entonces para que los compañeros que entraron tarde que no se líen, ¿vale? Recordad, estamos en... que nos vamos de vacaciones, ¿vale? Nos vamos de vacaciones, tenemos que decir, oye, que nos vamos de vacaciones para que la gente que nos mande un correo no esté esperando por nosotros. Vamos a esta especie de tuerca que hay aquí arriba, ver todos los ajustes. Y nos sale este menú que ya hemos visto varios días, que es muy grande, tiene muchas opciones, ¿vale? Y nosotros lo que nos interesa es la respuesta automática. Recordad, respuesta automática, para decir que me voy de vacaciones. Tenemos que escribir el texto, importante. Podemos elegir el tipo de letra que vamos a utilizar para escribir. Es muy importante, recordad que pongamos respuesta automática activada. Activada. David. Dime, escucha, que no sé en qué página estáis. Pues ahora vuelvo para atrás y lo vuelves a ver. No te preocupes, David. ¿Vale? Vete un poquito para atrás en la que pone respuesta de vacaciones. ¿Vale? Estamos en la parte de respuesta de vacaciones. Es que no la veo muy bien, David, lo siento. ¿Ves un sitio que pone? Da un poquito, da alguna hoja más para atrás y tiene que poner respuesta de vacaciones, ¿vale? Entonces, recordad, importante, respuesta automática activada para que realmente funcione lo que estamos haciendo. Si la dejamos desactivada, no se va a mandar a nadie. Vamos a ver qué días nos vamos de vacaciones. Seleccionamos la fecha en el calendario. ¿Desde qué día y hasta qué día vamos a estar? Entonces ya tenemos respuesta automática activada. Tenemos nuestro primer día de vacaciones, nuestro último día de vacaciones. Tenemos el mensaje escrito. Gracias por su mensaje, estaré de vacaciones hasta el 6 de enero, por ejemplo, de 2022. Y lo que queramos, podemos dejar un correo electrónico de un compañero o de una compañera para que, si es algo urgente, pues puedan hablar con alguien. Y le damos a guardar cambios. Y ya estaría. Cualquier persona que nos mande un correo le va a llegar eso. Esa respuesta de vacaciones. Vamos a ver. Organizamos los contactos. También vimos esto cuando vimos Outlook, ¿vale? Vamos a verlo ahora en Gmail. ¿Veis que aquí arriba tenemos estos puntitos? Y veis que aquí pone contactos. Pinchamos en contactos y nos sale esto. ¿Os acordáis que yo antes me había inventado a este Miguel Ángel Gómez Escalante? ¿Vale? Aquí en el menú de la izquierda veis que pone etiquetas y crear etiqueta. Vamos a crear una etiqueta. David, ¿estás? ¿Te has encontrado? Crea eso. Eso es, David. Ay. Crear etiqueta. Y vamos a crear una que se llame compañeros de trabajo. Y le damos a guardar. Y veis que aquí a la izquierda nos sale compañeros de trabajo.
Ángela, cuéntanos. Así, una pregunta, bueno, una cosa. Que a mí me sale otro contacto, pero porque está vinculado a mi teléfono móvil. A tu móvil. ¿Y sí. qué es lo que te sale? Te salen tus contactos, ¿no? Si lo tienes vinculado a tu móvil. Contacto del móvil. A los contactos del móvil, claro, porque lo tienes vinculado. Claro, eso es. Pero también. ¿Vale? Imagínate que tú quieres crear una carpeta, ves que aquí, bueno, una etiqueta, ¿vale? Y ahí podemos, y yo he puesto, me he inventado la de compañeros de trabajo, ¿vale? Pero te puedes inventar otra si quieres, Ángela, amigas o familia, lo que tú quieras, ¿vale? Yo pongo el ejemplo de compañeros de trabajo, ¿vale? Vale. Pero ahí tú puedes crear la etiqueta que tú quieras. Vale. Y añadir contacto, nuevo contacto. Y ahora vamos a ver, ¿vale? Vale. Cristian, seguimos sin oírte. A ver ahora. Hola. Ahora. Buenos días a todos. Buenos días, Cristian, ¿qué tal? Mi pregunta es, si los contactos se vinculan, ¿cómo los podríamos desvincular? Desde el móvil, claro. Esas cosas son un poquito complicadas para explicar aquí, ¿vale? Porque no tengo la pantalla para ir diciendo cómo tenéis que hacerlo, ¿vale? Eso casi te recomiendo que se lo preguntes a alguien que tenga tu móvil delante, ¿vale? Para que te pueda ir explicando los pasos, porque si no es un poquito complicado explicártelo así sin mostrarte la pantalla, cómo se hace. ¿Vale, Cristian? Vale. Porque si no te lo voy a ir diciendo, pero te voy a liar, porque al no verlo, te voy a ir liando con las pantallas, ¿vale? Sí, ya lo entiendo. Muchas gracias. Nada. Vale, entonces, hemos creado esto de compañeros de trabajo, nos salen aquí. Goyo, cuéntame. Que estás muy callado, no te había visto hoy todavía. Cuando enciendes, cuando compras un móvil, siempre te pide que pongas una cuenta de Gmail. Y entonces eso es lo que se llama vincular una cuenta. Entonces, cuando yo me compré el móvil nuevo, tenía que poner una cuenta de Gmail. Entonces eso se llama vincular una cuenta. Claro, lo que pasa es que para deshacer eso hay que tener el teléfono delante y no se lo puedo explicar, o sea, no podemos hacerlo en esta. Pero bueno, da igual, querer que tampoco, no podemos hacerlo aquí tampoco, o sea, que es que eso es, habría que ver el móvil y cómo está vinculado, es que no podemos hacerlo eso, aquí. Y por eso muchos contactos, cuando lo haces, ya todo ese paso, ya te aparecen contactos. Que es lo que decía Ángela, que a ella le aparecen los contactos de su teléfono. Claro. Eso es, ¿vale? Pero eso es mejor que lo veas con alguien, Cristian, ¿vale? Porque además tampoco podemos pararnos tanto en los casos de cada uno y cada una, ¿vale? Gracias, Goyo. Vale, pues entonces nos sale esto que me he inventado allí, aquí, ¿vale? Miguel Ángel Gómez Escalante. ¿Veis que aquí a la derecha hay una especie de lápiz? Pues vamos a ver, ¿qué nos sale? ¿Veis que nos sale anuncios, exportar, ocultar, eliminar? Y aquí abajo, compañeros de trabajo. Pinchamos en compañeros de trabajo. Y entonces ya nos sale Miguel Ángel Gómez Escalante dentro del grupo de compañeros de trabajo. Es decir, nosotros podemos mover, quitar o cambiar. Imaginaos que Miguel Ángel Gómez Escalante, yo ahora creo otra etiqueta que es amigos. Pues puedo mover a este hombre que yo me he inventado, lo puedo poner en amigos. O si tengo otra etiqueta que es compañeros de plena inclusión, ¿vale? Yo elijo dónde quiero meter a esa persona, ¿vale? Vamos a ver cómo utilizamos el calendario. Tenemos los circulitos de aquí arriba y veis que aquí pone calendar, es calendario. Cuando abrimos, esto es lo que vemos. El calendario así.
veis que pone pues lunes, martes, lo pone abreviado. Debajo pone el día 8, 9, 10, 11, ¿vale? A la izquierda veis que pone noviembre de 2021, vemos todo el mes. Esto es lo que vemos cuando abrimos el calendario. Los días, el calendario completo. Vamos a crear. ¿Veis que aquí arriba pone crear? ¿Vale? Y nos sale esta ventana. Añade un título. Podemos poner evento, fuera de la oficina, tarea, recordatorio. ¿Veis que pone una fecha y un horario? Y tenemos muchas opciones. Añadir invitados, hacer una videollamada, añadir ubicación. Vale. Añadimos un título. Por ejemplo, entrevista de trabajo. ¿Vale? Una fecha. ¿Qué día va a ser esa entrevista? Una hora. ¿A qué hora vamos a tener esa entrevista? ¿Y hasta qué hora va a ser? ¿Vale? Tenemos entrevista de trabajo el lunes 20 de diciembre de 12 a 1. Y le damos a guardar. Y nos sale en diciembre, el lunes 20, entrevista de trabajo de 12 a 1. Vamos a darle otra vez. Para que no haya dudas. Estamos en el calendario y vamos a crear. Pinchamos en crear. Añadimos un título. Vemos en qué fecha. ¿Qué fecha es esa entrevista de trabajo que vamos a tener? ¿A qué hora va a ser? Pues ponemos entrevista de trabajo el lunes 20 de diciembre de 12 a 1. Y le damos a guardar. Y nos sale en diciembre, el día 20, que es lo que hemos puesto, la entrevista de trabajo de 12 a 1. ¿Vale? ¿Veis que nos sale? Cuando nos ponemos encima nos sale este cuadrito. Entrevista de trabajo el lunes 20 de diciembre de 12 a 1. Si queremos modificar algo, le pinchamos, ¿veis? Esa especie de lápiz. Y entonces, nos vuelve a salir el calendario. Imaginaos que es que esto de pronto me lo han cambiado, ya no es el 20, es el 27, porque ha surgido algo y me lo han cambiado de día. Vale, pues aquí yo puedo cambiar el día. Y pongo 27 de diciembre. ¿Veis que lo he cambiado? ¿Vale? Y ya me sale el 27 de diciembre. Ya está cambiada la fecha. Vamos a ver más opciones cuando le damos aquí a crear. Yo os decía que aquí hay muchas opciones. Añadir título, evento, fuera de oficina, horarios, fechas, ¿vale? Vamos a poner una reunión de trabajo ahora. Añade un título, reunión de trabajo. Y vamos a añadir invitados. Vamos a añadir, por ejemplo, a Óscar. Aquí, cuando yo me pongo a escribir Óscar, ya me sale porque lo tengo en mis contactos. Entonces me sale su dirección de correo electrónico. ¿Vale? Aquí está. ¿Cuándo va a ser? Tenemos que seleccionar el día, la hora. Veis que sale Óscar y le damos a guardar. Entonces, tenemos que seleccionar a quién vamos a invitar, qué día y a qué hora. ¿A qué día y qué hora vamos a tener esa reunión? Y te sale enviar invitaciones por correo electrónico a los invitados que utilizan Google Calendar. Eso quiere decir que las personas que utilicen Google Calendar lo van a poder ver en su calendario. Y le damos a enviar. Hay invitados que no pertenecen a tu organización. Invitar a todos los usuarios. Si os sale esto y vosotros queréis invitar a alguien, aunque no esté en vuestra organización, aunque no esté en vosotros le queréis invitar porque es que es importante que esa persona ese día esté en esa reunión.
le damos a invitar a todos los usuarios. Y nos sale reunión de trabajo de 11:30 a 12:30. A nosotros, cuando tenemos Google Calendar, ¿vale? Nos va a llegar, veis que aquí arriba pone Google Calendar. Invitación, reunión de trabajo, miércoles 15 de diciembre de 2021, de 11:30 a 12:30. Entonces, te va a salir lo que tienes ese día. Imagínate que es que ese día, pues tenemos, veis que aquí pone líderes digitales clase, reunión de trabajo y además un curso en Navarra. Vale, veis que aquí abajo pone, tienes una invitación para el siguiente evento, reunión de trabajo, y pone la fecha, la hora y sale un enlace también. Normalmente cuando os manden estas invitaciones, eso, os va a llegar un enlace para que podáis entrar a esa reunión. ¿Vale? ¿Cómo vamos hasta aquí? ¿Bien? ¿Sí? Vale. Bien, bien. Genial, vale. Gracias, Goyo, David. Vale, vamos a volver a repasar esto, ¿vale? Porque son muchas cosas y vamos a ir para atrás. Os va a resultar, si os acostumbráis a utilizar el calendario, os va a resultar muy útil para que os organicéis. Porque aquí pensad que podéis incluir, o sea, yo estoy poniendo el ejemplo de una reunión y de una entrevista, pero podéis incluir las reuniones, las entrevistas, si un día tenéis médico y si otro día tenéis que hacer pues algún papeleo con la administración o lo que sea, ¿vale? Os va a resultar muy práctico para organizar vuestro tiempo, vuestro trabajo, vuestras cosas. Entonces, ¿cómo utilizamos el calendario? Acordaos, vamos aquí arriba a los puntitos. Le damos al calendar, que es calendario en inglés. Y nos sale esto. Esta es la ventana que nos sale cuando abrimos el calendario. A ver, algunas personas me estáis diciendo en el grupo, que en el chat, que es un poco complicado. Lo sé, no os preocupéis, por eso hemos vuelto para atrás, ¿vale? Para volver a verlo otra vez y vamos despacio y lo vemos todas las veces que necesitéis, no os preocupéis. Esto es lo que vemos cuando abrimos el calendario. Vemos arriba el mes, noviembre de 2021, por ejemplo. Nos sale lunes, martes, miércoles, jueves, viernes, ¿vale? Porque lo vemos la semana. Aquí a la izquierda veis que pone noviembre de 2021 y vemos todo el mes. Vamos a crear. Vamos a que aquí arriba, crear. Y veis que pone, añade un título, evento, fuera de la oficina, tarea. Hay muchísimas opciones aquí. Ya habéis aprendido que cuando abrimos un menú, normalmente nos salen muchas opciones. Podemos hacer muchas cosas. Entonces tenemos que ir viendo qué es lo que queremos hacer en cada momento. Aquí lo que queremos hacer. Claudia, ¿quieres decirnos algo antes de que siga avanzando? Una pregunta. Cuando tú dices el calendario, ¿también se puede poner en diferentes idiomas? O sea, por lo menos yo lo escribo en inglés y pongo, por lo menos si tengo una cita médica, un ejemplo. I have an appointment at 10 o'clock to 1 p.m. to 1 a.m. Puedo hacerlo, pero en inglés. Claudia, si tú tienes configurado el correo electrónico en inglés, te va a salir todo en inglés. ¿Vale? Nosotros lo tenemos en castellano. Pero si tú tienes configurado, como me preguntabas antes, ¿se puede cambiar el idioma? Sí, se puede cambiar el idioma. Lo puedes poner en el idioma que tú quieras. Si tú hablas en inglés, normalmente pues lo pones en inglés. ¿Vale? Nosotros lo tenemos en español porque normalmente hablamos en español. Pero lo puedes cambiar. Y si lo tienes en inglés, pues todo te va a salir en inglés. Ok, gracias. ¿Vale? Quiero una duda. Genial, Claudia. Gracias, Elena. Nada. Entonces, aquí vemos opciones, recordad, muchas opciones, pero ¿qué queremos hacer?
Vamos a apuntar una entrevista de trabajo. Escribimos, entrevista de trabajo. ¿Cuándo va a ser esa entrevista de trabajo? En el calendario seleccionamos qué día tenemos esa entrevista. Además, vamos a seleccionar la hora. ¿A qué hora es la entrevista? A las 11:30. ¿Y a qué hora termina? A la una, por ejemplo. De 12 a 1, perdón. Que me he equivocado. Bueno, pues ya tenemos entrevista de trabajo el lunes 20 de diciembre de 12 a 1. Y le damos a guardar. Entonces nos sale nuestro calendario. Veis que pone diciembre de 2021, el lunes que es día 20, y nos sale entrevista de trabajo de 12 a 1, que es lo que hemos puesto. ¿Vale? ¿Y qué pasa si de pronto nos cambian esa reunión, esa entrevista de trabajo y tiene que ser otro día? Pues lo modificamos. Le damos a este iconito del lápiz y lo modificamos. Pinchamos en el lápiz y nos sale esto. Vamos a cambiarlo, porque nos han llamado que ese día no puede ser y que tiene que ser otro día. Pues aquí en el calendario modificamos el día. Nosotros teníamos puesto el 20, pero resulta que nos dicen que es el 21, que es el 27. Pues ponemos 27. Si quisiéramos, si nos cambiaran también la hora, pues también lo podemos hacer. Cambiamos la hora y ya está. No hay problema. ¿Vale? Podemos modificarlo, no pasa nada. Y ya está. Ahí nos sale. Lunes 27 de diciembre tenemos nuestra entrevista de trabajo de 12 a 1. Vamos a probar otra cosa, crear. Elena. Enrique, cuéntame. Una pregunta. Tú imagínate que tú has creado la entrevista de trabajo para ese día. Pero tú imagínate que cuando te llamaron la semana pasada. Y tú, como tienes muchas cosas en la cabeza, tú no te acuerdas que tienes la entrevista. ¿Tú puedes crear un aviso para que te lo recuerde? Claro, mira. Es que, por ejemplo, yo en mi móvil, yo me guardo todo en mi calendario del teléfono. Y entonces, pues, a mí, si tengo algún asunto importante, a mí el propio móvil me avisa. Te avisa. No, claro. Pero aquí en el correo no sé. Mira, no lo he seleccionado en rojo, pero mira, ves que arriba está la fecha, sí, y el horario. Debajo pone esto de todo el día y aquí abajo ves que pone detalles del evento. ¿Ves que aquí pone notificación? Sí. Vale. Tú aquí puedes poner cuándo quieres que te avise. Incluso, imagínate, quieres que te avise una hora antes. Tú lo pones, exactamente, lo puedes poner aquí, ¿vale? En notificación, ves que ahí está puesto 10 minutos, pero tú puedes poner el tiempo que quieras. Si quieres una hora antes, pues una hora antes. Vale. Lo puedes cambiar. Yo lo digo porque tú imagínate, a saber, dice, ¿qué tenía yo para este día, Dios? Ya se me ha ido de la cabeza. Y luego, claro, pues dices, pues mira, en vez de que me avise 15 minutos o media hora antes, no, yo tengo que prepararme todo, tengo que preparar mi currículum, preparar todos los datos que necesita el entrevistador de nosotros. Entonces, pues son muchas cosas a preparar antes de eso. Y claro, media hora antes no, pero por lo menos un par de horas o tres antes es importante tenerlo. Eso lo puedes poner como tú quieras. No hay problema, Enrique. Vale. Gracias. El tiempo que tú creas que necesitas para prepararlo. Lo que tú veas. Vale. De acuerdo. ¿Vale? Sin problema. Es útil a veces, ¿verdad? Que nos recuerden las cosas un ratito antes para poder organizarnos y prepararnos. Pues lo puedes poner. No pasa nada. Vale. Vamos a hacer otra prueba. Crear. Vamos a poner una reunión de trabajo. Tenemos que ponemos la reunión de trabajo, ponemos la hora y el día y vamos a añadir invitados. Vamos a añadir a Óscar. Vamos a poner este ejemplo con Óscar, ¿vale? Nos sale
aquí nuestra dirección de correo electrónico de nuestro compañero Óscar. ¿Vale? Pues aquí está Óscar. Es importante que repasemos el día y la hora a la que es la reunión, ¿vale? No vayamos a convocar una reunión para otro día, otra hora, y la gente se nos pierda por ahí, ¿vale? Repasamos, que está bien. Y le damos a guardar. ¿Y qué nos va a salir? ¿Enviar invitaciones por correo electrónico a los invitados que utilizan Google Calendar? Y le damos a enviar. Hay invitados que no pertenecen a tu organización. Los siguientes invitados no pertenecen a tu organización y nos sale la dirección esta del correo electrónico de Óscar. ¿Seguro que quieres invitarlos? Sí, seguro. ¿Vale? Si yo quiero invitar a alguien, me da igual que pertenezca o no. Si quiero invitar a Óscar, pues le doy a invitar a todos los usuarios. Y me sale nuestro calendario con esa reunión de trabajo, de 11:30 a 12:30. Ya está ahí. Entonces, nos llega, veis que pone Google Calendar, invitación, reunión de trabajo, el miércoles 15 de diciembre de 2021, de 11:30 a 12:30. ¿Veis? Un poquito más abajo que ese día tenemos más cosas. En nuestro calendario tenemos clase de líderes digitales, tenemos la reunión de trabajo y además tenemos un curso. Ese día tenemos muchas cosas que hacer. Y aquí abajo sale, tienes una invitación para el siguiente evento, reunión de trabajo, ¿cuándo? El miércoles 15 de diciembre de 2021, de 11:30 a 12:30. ¿Vale? Y nos sale un enlace. Y así crearíamos esa reunión de trabajo para las personas que invitamos a quien sea. Vale. Hasta aquí la clase de lo que queríamos explicaros de esto. ¿Hay alguna parte que queráis repasar especialmente? Que me digáis, oye Elena, pues esto me ha costado más entenderlo, o esto me ha costado menos, o cómo creamos o revisamos lo de organizar los contactos o lo que sea. Elena. Dime, Enrique. Una cosa que quería solucionársela también a Gonzalo, que ha hecho una pregunta interesante antes con respecto a la respuesta automática, ¿vale? He estado, mientras te estaba escuchando y entendiendo todo lo que estabas diciendo sobre el Google Calendar y guardar las cosas y todo eso, ¿sí? He estado investigando también al mismo tiempo de cómo hacer una respuesta automática a una persona en concreto y lo he hecho ficticiamente, ¿vale? Perfecto, pues cuéntanos, ¿no? Venga. Y el tema es que no te deja hacerlo precisamente a un contacto, porque la solución que te da directamente es solamente a los contactos directos, pero es simplemente con el objetivo de que la respuesta automática solamente se hace si la persona del otro lado te abre a ti, ¿no? Entonces, como tú eso no lo puedes controlar, el propio programa lo manda solo. Entonces, si por ejemplo, imagínate, todos los que están aquí conectados al Zoom, imagínate que los tengo yo de contactos en Gmail. Sí. Pues yo creo la respuesta automática como todos los contactos. Sí. Y entonces, como ya los tengo como contactos, a todos les llegaría si ellos me escriben a mí un correo, ¿sabes? Pero si no me escriben ellos un correo, esa respuesta no les va a llegar. No sé si me entiendes. A ver, te entiendo más o menos. La idea que tenéis que
o sea, la idea con la que tenéis que quedaros de esto de la respuesta de vacaciones es que tú cuando, a ver, ¿cómo os lo explico? Cuando tú te vas de vacaciones, tú vas a estar fuera y supuestamente no vas a mirar tu correo del trabajo, ¿vale? Sí, 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 es por eso. Sí, yo entonces, lo único que digo es que tú la has creado, pero si esa persona no te escribe, esa respuesta automática no le llegará. La respuesta automática, mira, vamos a verlo, espera. Vamos a... ¿Veis que aquí ponía? Enviar respuesta solo a mis contactos o enviar respuesta solo a las personas de Plena Inclusión Madrid. Si tú no seleccionas nada, tu respuesta automática le va a llegar a cualquier persona que te mande un correo. No, 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 hombre, ya, sí, eso me ha quedado eso claro. Sí. Ah, vale. Pero con respecto a la pregunta que decía Gonzalo de mandar específicamente a esa persona, tú lo correcto es enviárselo donde pone enviar respuestas solo a mis contactos. Entonces, claro, ¿qué es lo que pasa? Que esa respuesta llegará a los contactos que tú tengas, pero si esa persona a ti no te escribe un correo, esa respuesta automática no le va a llegar. Ah, vale, ya te estoy entendiendo. ¿Entiendes? Ya te estoy entendiendo. Esa persona tiene que estar como tu contacto, claro, eso, si no, no le llega, claro. De todas formas, a ver, no tiene mucho sentido hacer una respuesta automática de vacaciones para dos personas. ¿Vale? Por eso mismo, que el propio, o sea, programa no te deja por eso mismo. Claro, que o sea, el propio programa lo que entiende es que tú puedes enviarlo a los contactos, pero esos contactos tienen que contactar contigo para que se les envíe. Claro, para que tú, ¿vale?, lo tengas como contacto. Entonces, la idea de lo de las vacaciones es que cualquiera que te escriba no esté esperando por ti 15 días. Porque eso es. Imaginaos que es que os mandan un correo para una oferta de trabajo, para tener una entrevista. O sea, la gente no va a esperaros 15 días si no respondéis. O si estáis trabajando y alguien os escribe, imaginaos, para pediros algo, Elena, no lo sé, Elena, un informe. Un segundo, por favor, un segundo. Perdona. Un segundo. Si alguien os pregunta... Oye, pues es que, Goyo, necesito que me mandes un informe de no sé qué. Claro, no voy a estar 15 días esperando por ti. Esa persona tiene que saber que es que tú no estás. Entonces, como no sabemos quién nos va a escribir, la respuesta de vacaciones tiene que ser para todo el mundo. Porque no sabemos si va a ser un compañero o alguien de tu organización o un contacto nuevo o un colega que te escribe. Tú no sabes quién te va a escribir. Entonces, la respuesta de vacaciones se hace para que cualquier persona que te escriba sepa que tú no estás y no te esté esperando o no crea que estás pasando de él o que lo que sea, ¿vale? La gente tiene que saber, igual que estoy segura de que a vosotros y a vosotras os gusta que cuando mandáis un correo que os contesten, ¿no? No creo que a nadie, Elena, le guste mandar un correo y que no nos respondan, ¿a que no? Elena. Espera, Juan Antonio, un segundito. Vale. ¿Verdad? Ángela, por ejemplo, tú cuando mandas un correo te gusta que te contesten, ¿verdad? Sí. Claro, pues esa es la idea, ¿vale? A nadie le gusta mandar un correo y que no sepamos nada de la otra persona. Tenemos que saber. Entonces, oye, que estoy de vacaciones, que no pasa nada, que estoy de vacaciones. De tal día a tal día, ¿vale? Esa es la idea de la respuesta de vacaciones, que todo el mundo que nos escriba sepa que no estamos y que no le escribimos porque es que estamos de vacaciones, no porque estemos pasando de él o de ella, ¿vale? Esa es la idea de la respuesta de vacaciones. Ángela, tenías la mano levantada, pregunta lo que quieras. Ah, sí, que yo haría eso, envío la respuesta a cualquier persona que estoy de vacaciones para avisarle de que estoy de vacaciones. Porque puede ser o personas de compañeros de trabajo, puede ser de, o yo qué sé, o no sé, de cualquier sitio, de cualquier empresa. Claro. Entonces, pues tienes que avisarle a esas personas de que estás de vacaciones. Eso es.
Entonces yo lo haría, yo no marcaría las opciones de son mis contactos, no, yo marcaría todo en general. Para que le llegue a cualquiera. A cualquiera. Eso es. Gracias, Ángela. De nada. Juan Antonio, ¿qué nos querías decir? Vamos a ver, los contactos de amigos puede ser también que también puede ser que algún compañero o alguien que algún socio de compañero que te dé un de viaje según si está de viaje que así me sale la pregunta. Nada, tranquilo, tranquilo, que perdona. Tenemos, no te agobies, Juan Antonio, no te agobies, tú tranquilo, piensa tranquilamente lo que quieres preguntar, que no hay prisa, tranquilo. Si me sale la palabra, por favor, Elena. Tranquilo, tranquilo, no te agobies. Sí, tranquilo, perdón. Nada pero, que perdonar. Pero, como dice la compañera Ángela, hay gente que están de vacaciones y eso, y no le quieren molestar, pero hay gente que se lleva el ordenador de trabajo, y mucha gente trabajando de vacaciones, ¿sabes? Sí, mucha gente, sí. En vez de estar de vacaciones, se lleva el ordenador de trabajo, ¿sabes? Están trabajando, sí, sí que es verdad, es cierto. Pues no decir que no se lleven el ordenador de jugar ni nada, que se lleve el ordenador de trabajo. Perfecto. ¿Sabe? Gracias, Juan Antonio. Nada de que, Elena. Elena, yo por ejemplo estoy de acuerdo con Ángela y con Juan Antonio, pero también entiendo la pregunta que ha dicho Gonzalo en este sentido, porque seguramente solamente tenía que saberlo una persona. El resto pues seguramente ya lo sabría. Yo desde mi punto de vista, yo creo que es mejor avisar a todo el mundo y si te contactan que sepan, oye, estoy de vacaciones, contactar con mi compañero fulanito en el número tal o el correo que sea. Sí. Y ya está. Y el problema solucionado, y tú ya no tienes que estar pendiente del correo. Esa es la idea de la respuesta de vacaciones, eso es. Sí. Pero claro, nunca se sabe lo que se puede hacer dentro del correo, y entonces pues, desde el punto de vista de aprender del funcionamiento del Gmail, pues seguramente Gonzalo sí, sí, sí. Preguntó la pregunta por eso. Claro, claro, sí, por supuesto, eso sí, por supuesto, sí. Ángela, ¿querías alguna pregunta más? ¿O tienes la mano de antes levantada? No, la acabo de levantar. Bueno, cuéntanos, Ángela. No, que lo que ha dicho Enrique también estoy de acuerdo, que también puede enviárselo a tu contacto, o sea, puede enviárselo a todo en general, cualquiera, y también a algún compañero de trabajo, ¿sí? Para justificarte, de que estás de vacaciones. Uh-huh. Para que sepan todo el mundo que estás de vacaciones y que no... ¿Y que no estás? Y que, claro. Y que tienes que justificar pues esa situación. Eso. Vale. Gracias, Ángela. Y claro, y también pues que tienes que avisar de eso, de que estás de vacaciones y que eso es. No vuelve hasta tal día. Para que todo el mundo sepa que estamos de vacaciones. Muy bien. Para, por ejemplo, de cualquier empresa o por ejemplo, si quieres estar en una entrevista de trabajo, pues también tienes que avisarlo de que estás de vacaciones. Eso es. Como bien dice Goyo en el chat que está escribiendo, que esto está más pensado para el trabajo, no tanto para el ocio. Esto está pensado exactamente para que nos vamos de vacaciones y nos escribe un compañero de trabajo, como os decía antes, pidiéndonos un informe. O nos escribe una empresa para... una entrevista para hacernos una consulta, lo que sea. Vale, esto está más pensado para el trabajo. Para los amigos, pues ya les dices tú de otra manera, oye, que me voy de vacaciones. Vale, esto está más pensado para el trabajo, eso es. Vale. José, ¿tienes la mano levantada? ¿Querías preguntarnos algo?
A ver, yo tenía una pregunta para la compañera que se ha ido. Elena. No, Elena no. Estoy aquí. No, Elena no era. Para Ángela. Ángela. Para Ángela, perdón, para Ángela. A ver, José. Dime. A ver, Ángela, yo tengo una pregunta para ti. Por ejemplo, si nosotros vamos de vacaciones 15 días, y entonces yo me llevo el ordenador y me salen unas oposiciones que hay fuera. Entonces, yo necesito el ordenador para estudiar oposiciones, señales o lo que sea. ¿Qué haría yo? A ver, José, pero te estás yendo un poco. Eso no, no tiene nada que ver con lo que estamos hablando. Es una opinión que estoy respondiendo. Sí, pero si tú es lo que te estamos diciendo. Una cosa es que tú te lleves el ordenador porque tú tienes cosas que hacer. Estoy de vacaciones, Elena. Sí, pero si tú me estás diciendo, me tengo que llevar el ordenador porque tengo que estudiar. Pues eso es cosa tuya, ¿vale? Aquí estamos hablando de tu correo del trabajo. Porque de tu email del trabajo. No estamos hablando, si tú tienes que usar el ordenador para estudiar, pues úsalo, ¿vale? Sí, pero vamos a ver, son cosas de trabajo, pero porque he pedido 15 días de vacaciones. Pero si me llevo el ordenador para hacer las oposiciones porque tengo que estudiar y... Bueno, sería necesario. Pero el que tú prepares unas oposiciones es algo tuyo personal. Tú sí, decides preparar las oposiciones. Exactamente, ahí estamos. Yo prefiero llevarme un ordenador de aquí para ponérmelo aquí en el apartamento porque lo necesito. Bueno, eso es una decisión tuya personal. ¿Vale? No porque sea personal, Elena. Tú decides preparar oposiciones. Vamos, no lo veo así. No lo veo así. ¿Quién decide que tú prepares oposiciones? ¿Lo decide otra persona o lo decides tú? Lo del ordenador. Se tiene que poner de acuerdo con el ayuntamiento conmigo. Porque, bueno, es un ordenador. Entonces, yo prefiero sacarme esos exámenes para poner lo de las oposiciones. Pero yo prefiero que me den turnos de vacaciones de 15 días. Ya, bueno, pero eso es algo que no está, eso no está dentro de este curso, José. Yo no puedo saber qué turnos de vacaciones te van a dar. Vale, eso ya, ahí yo ya no puedo hacer nada. O sea. El turno de vacaciones lo he cogido yo, son 15 días, Elena. Vale, vale. Bueno, José, gracias. Claudia, cuéntanos. Claudia, abre el micro, porfi, para que te podamos oír. Una pregunta. El otro día en clase estuvimos hablando sobre las vacaciones y ahí me entró una duda porque nos explicó una profesora que si uno se va desde el 21, que es el martes que viene, hasta regresamos el 11. ¿Esos cuántos días serían? Pero, a ver, eso ya depende de los días que tengáis cada uno de vacaciones, Claudia, ¿vale? Eso ya no es... eso ya tenéis que hablarlo con vuestras personas del trabajo, vuestros preparadores... Bueno, de la fundación, de la fundación. De la fundación, eso ya son cosas que tienes que hablar tú con el personal de la fundación en la que tú estás, ¿vale? Ah, ok. Gracias. Vale, pues ¿alguna duda más sobre esto que estamos viendo? Sobre lo que estamos viendo, ¿vale? No de luego ya cosas personales, cada uno lo tenéis que ver con vuestras entidades, fundaciones o preparadores laborales o lo que sea, ¿vale? Pero sobre Elena, ¿me estás escuchando un momento? Por favor, Elena. Ahora te oigo. Soy Laura, hola. Hola, Laura. ¿Qué tal, guapa? Bien, ¿y tú? Bien, aquí en el trabajo, Frida. A ver, cuéntame. Lo de que estamos hablando, ¿no? Respuesta automática activa, ¿no? Venga. Por ejemplo, a un padre, una madre o algo, ¿cómo lo haríamos? ¿Cómo lo haríamos? Sí. Esto está pensado para el trabajo, no para padres o madres, no para hablar con padres o madres, ¿vale? Vale, entonces ya aclarado, gracias, solo gracias. Nada. Gracias. Nada.
Pero bueno, Elena, una cosa, lo que ha dicho Laura. Tú, por ejemplo, imagínate que tú eres orientadora laboral. Uh-huh. Imagínate. Y tú tienes que, tú imagínate que te vas de vacaciones y dices, oye, que desde cierto tiempo a cierto tiempo no voy a poder resolver vuestras dudas y tal. Tú, por ejemplo, en este formato sí que podrías mandárselo a padres y a los pero chicos que no... llevan los temas en concreto, ¿no? Que por sí, ejemplo. Enrique, pero ella, sí, que sí, pero que, a ver, nos tenemos que centrar en lo que estamos viendo del curso, ¿vale? O sea, esas personas podrían estar en nuestros contactos, pues ya les va a llegar, si ellos nos mandan un correo, ya les va a llegar eso de que estamos de vacaciones, ¿vale? Perfecto. Recuerda que estamos poniéndolo para que esa respuesta le llegue a todo el mundo que nos escriba, cualquier persona. Me da igual que sea un padre, una madre, que un compañero de trabajo, que una empresa nueva, da igual, le va a llegar a cualquier persona, cualquiera, da lo mismo quien sea, cualquiera. Ya, pero es un modo de avisarle, porque lo mismo no lo sabe. Claro, claro, por eso, pero por eso le va a llegar el correo. ¿Vale? Si nos escriben, le va a llegar ese correo de que no estamos. Bueno, pues a ver, ya dejo de compartir, que hemos terminado. Que ha sido un placer estar con vosotros estos días. A los que sois de aquí de Madrid, pues nos vemos el miércoles, ¿vale? Para la práctica de esto que hemos visto. Y los demás, pues cada uno lo tendréis con vuestra federación. No, para. ¿Vale? Pues muchas gracias por estar contigo, Elena. Muchísimas gracias a todos y a todas porque no, vale, Elena, ha sido un placer. ¡Hasta el miércoles! ¡Hasta el miércoles! ¡Hasta el miércoles! ¡Uy! ¡Hasta luego! ¡Hasta luego! ¡Adiós! ¡Adiós! ¡Hasta el miércoles! ¡Hasta el miércoles! ¡Hasta el miércoles! ¡Adiós! Adiós.